¿Cómo por qué voy a votar anulado? Voy a votar anulado porque no me queda otra, porque no tengo opción, porque no me dejaron opción, porque no le creo a la oposición, no le creo a esta tibia oposición política al Frente Amplio, no le creo. Les digo más, creo que hay varios caballitos de Troya en la supuesta oposición. Creo que Cabildo Abierto, creo que Talvi, creo que Sartori, no son verdadera oposición. Creo que son caballos de Troya. No les creo. Creo que son hijos de fuerzas desde dentro del Frente Amplio. Yo entiendo que mucha gente esté con mucha bronca y el odio. No les permita ver lo que está pasando en Uruguay. El odio hacia el Frente Amplio los, ha, los hace enloquecer, los enseguece y quieren creer en alguien. Bueno, yo tengo suficiente información para no creer en ninguno y desearía que esto no sucediese. Desearía poder confiar en un líder o en un partido en este momento. Pero no puedo evitar mirar cómo el Partido Colorado me dio la espalda en toda la juntada de firmas contra la bancarización obligatoria. El Partido Colorado dio la espalda. Y hoy tenemos al candidato Colorado que, el único candidato que no firmó nuestra papeleta contra la bancarización obligatoria. Un partido que defiende ante todo la libertad. Ya les dije cómo el Partido Nacional los hizo, nos hizo la guerra. Ningún partido trabajó de verdad por la libertad del pueblo uruguayo, pero no es solamente la bancarización obligatoria, es el hambre que hay en la calle. Son los negocios que cierran, o ustedes no van por la calle y ven los negocios que cierran permanentemente no ven la gente que se está quedando en la calle. no ven que con un sueldo no se puede vivir, con un ingreso no se puede vivir. no ven que la gente cada vez necesita trabajar más horas para poder sobrevivir y muchas veces no tienen eso, ese trabajo. no ven que la gente se está yendo al uruguay. Le, le pregunto a esos hinchas de los partidos políticos que se comportan como hinchas de fútbol. no se dan cuenta que este país está deshaciendo no se dan cuenta que el Uruguay se está cayendo a pedazos, que el Uruguay va hacia el infierno. No ven que estamos comiendo comida envenenada, que estamos tomando agua contaminada y nadie nos defiende. No ven que el salario real cada vez es más pobre, que cada vez nuestra plata vale menos. No ven que ahora tenemos que comprar agua para poder beber cuando antes tomábamos agua del grifo. Por lo tanto, se privatizó el agua. ¿No ven el alimento contaminado, transgénico, lleno de agrotóxicos? ¿No lo ven? ¿No ven que para comprar un vehículo o comprar una casa estamos pagando dineros siderales, dineros que son una barbaridad, que son dignos del primerísimo primer mundo, cuando estamos en un país centroamericano u africano? ¿No ven el desastre que está pasando a todos los niveles? Que nos hemos convertido un país narcotraficante, que estamos vinculados ahora con el tráfico mundial de droga. ¿No ven que, que la, la, la destrucción moral es absoluta, que no hay principios éticos? Que hoy la plata manda y hoy en la política la plata manda y están todos por la guita. ¿Cómo quieren que yo... Apoye con felicidad y alegría a alguien. Si yo he visto cómo los partidos le están dando la espalda a la gente, lo veo, me dan vergüenza, las discusiones políticas me dan vergüenza. Me da vergüenza el sistema político uruguayo, me da vergüenza, siento repulsión, siento tristeza. Eso es lo que me genera el sistema político uruguayo. No veo... Un gobierno hoy y una oposición que quiere otra cosa. ¿Dónde quiere otra cosa? Si hay un mismo plan para el Uruguay, en las cuestiones centrales están todos de acuerdo. ¿De qué me hablan de oposición? Acá solamente es mover este palito para allá, este palito para acá. En lo central están todos de acuerdo. ¿De qué me están hablando? ¿De qué estamos hablando? Nadie quiere transformar el Uruguay real. Nadie lo quiere cambiar. Yo no me creo lo de Cabildo Abierto, no me creo que en unos días pongan un partido en todo el país en base a corazón, no, no lo creo, no creo que el secretario del presidente, el secretario de presidencia, de repente se dio vuelta y ahora va con Manini y no están fuerzas del Frente Amplio en esa jugada, no lo creo, no creo que Manini no esté relacionado con gente del, del MPP. Yo creo que tiene unas inmensas conexiones, creo. Tengo la información que me hace suponer que tiene inmensas conexiones con, 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 con el MLN, con el MPP, con, con Tupamaros. No me quedo tranquilo, no puedo quedarme tranquilo. Yo no creo en Manini. Yo quiero a políticos profesionales, los militares en lo suyo, los economistas en lo suyo. Quiero un político profesional con una idea de país, un líder político. Hoy no lo tenemos. Por lo tanto, yo no puedo hacer otra cosa que mandar la señal a todo el sistema político y votar anulado. No puedo hacer otra cosa por mis hijos. Y ustedes me dirán, pero Nicolás, ¿no te das cuenta que con eso favoreces al Frente Amplio? Ya todo favorece al Frente Amplio, porque la oposición dejó de ser oposición. No existe la oposición política. No hay un plan alternativo. Nadie plantea el país en el que yo quiero vivir. Nadie plantea un país sin bancarización obligatoria, sin agrotóxicos, sin transgénicos. Un país que defienda a su gente, un país que defienda a sus pequeños comerciantes, un, pe un país que defienda la libertad, que defienda la calidad de vida de la gente, tener buena salud, tener buena educación, tener un ingreso razonable, bajar los impuestos, bajar el costo del Estado, reformar al Estado, acabar con el Estado elefante con empleados públicos que hagan lo que hagan, la barbaridad que hagan no se lo puede despedir, acabar con la inamovilidad del empleado público, hay que reformar al Estado. Nadie lo plantea porque nadie quiere tocar eso, porque nadie tiene los huevos bien puestos para reformar este país, para transformarlo. Nadie tiene la idea que este país hay que llenarlo, que es un país vacío, que el interior, o sea, fuera de Montevideo este país está vacío y lo único que ves en el interior es pobreza. Ves los ricos y los pobres y está lleno de pobres. Y está lleno de gente que subsiste y la gente tiene que venirse a montevideo para poder tener una vida para poder tener un trabajo para poder estudiar salvo que estudies una dos o tres cosas que estudian que se puede estudiar en su ciudad o ser empleado público este país lo vuelvo a decir solamente produce empleados públicos emigrantes y suicidas. esto no es un país el uruguay hace tiempo que se desarmó, que se defondó y solamente seguimos profundizando la crisis. Y alguien me dice, muchos dicen, bueno, que gane mejor el Frente Amplio porque así les explota en la cara. No, muchachos, no les va a explotar en la cara porque los países no explotan. Somos nosotros que con nuestro lomo vamos a seguir aguantando el desastre y cada vez más. Siempre se puede estar peor. Ya hoy somos una vergüenza a nivel latinoamericano. Sí, te van a mostrar numeritos. Todos los que trabajamos en el ambiente privado, todos sabemos, los que trabajamos, los que, digamos, no vivimos de afuera, vivimos del salario de los uruguayos y trabajamos en el ambiente privado, sabemos cómo está sufriendo el bolsillo de la gente, sabemos que la gente no puede más, sabemos que la gente no le da la guita para vivir. Pero nadie plantea una alternativa. Entonces, estamos en una situación de desastre, sin alternativa política. Por eso es que voto anulado. ¿Ustedes creen que me da alegría? No, por supuesto que no me da alegría. Y siempre se puede estar peor. Y, se va a, y no va a explotar ninguna bomba, no, no va a explotar nada. No les va a explotar en la cara. Se va a seguir pidiendo plata prestada al exterior. Y va a venir la guita. Y mientras tanto vamos a perder soberanía. Y nos van a meter más UPM, más pasteras de celulosa para pagar el desastre, para pagar esa plata prestada. Vamos a seguir perdiendo soberanía. Ya hoy tenemos más de la mitad de la tierra cultivable en manos de extranjeros. Estamos perdiendo completa soberanía. Mañana va a ser todo el país. ¿Por qué no de extranjeros? Y la gente que tenga algún dinero acá se irá y producirá en Paraguay, en Brasil, en Chile, producirá en otro lugar. Y acá iremos extranjerizándonos. No tendremos otra banderita puesta de forma oficial, pero ya nos están entregando a potencias extranjeras o a empresas extranjeras. Ya está pasando hoy. Y se amortigua con el Pizz NT. Se amortigua con la central de trabajadores, se amortigua con el MIDES para que no haya explosión social. Igual difícil que el uruguayo salga a, que, a protestar por algo. El uruguayo se mueve fundamentalmente por fútbol, por música, cosas placenteras, cosas del entretenimiento. Es difícil que el uruguayo lo veas protestar por sus derechos y por sus libertades, salvo que sea llamado por un gremio público salvo que sea llamado por un aparato o un partido político que son pocos los que pueden movilizar gente o el pichinete pero después el uruguayo no sale no se moviliza en líneas generales no se moviliza no firmó por su libertad no firmó por su guita, no firmó por su guita contra la bancarización obligatoria entonces muchos me dicen y nicolás cómo se sale de esto con trabajo no hay no hay magia. Acá no hay magia. Yo estoy convencido que estamos ante un sistema político corrupto que está para beneficiarse a sí mismo. Está para beneficiarse sus bolsillos, para vivir maravillosamente bien de los dineros públicos. Los dineros nuestros nos están robando todos los días del bolsillo para vivir ellos y sus familias y sus amigos maravillosamente bien. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza. Yo no puedo ser cómplice de esto. Yo saqué una lista porque yo sé los valores que yo tengo. La gente me dio la espalda. Bueno, perfecto. Me fui para mi casa. Pero yo no creo en el sistema político actual. No creo en los líderes que tenemos. No creo en la gente que tenemos en los partidos. Por supuesto, hay unos peores que otros. Por supuesto que hay unos peores que otros. Y hay algunos partidos en los que me siento más identificado. Por algo yo saqué una lista dentro del Partido Colorado. ¿A ustedes creen que me da gracia decir que voy a votar anulado? Todo tiene sus costos. Por supuesto que, y yo los asumo, pero porque soy valiente, porque no tengo, porque no le debo nada a nadie. Y yo te tengo que decir que yo no creo en el sistema político uruguayo, que hoy nos están vendiendo. Eso es lo que yo creo. Porque ninguno plantea una alternativa de país seria. Es todo más frente amplio de una forma o de otra. Y el frente amplio metido en todos lados. Y todos mamando del Estado. Esto es un país imposible. Ningún país en serio es así. Ningún país que se precie. Ninguno de esos países a donde los uruguayos se van a vivir son así como el Uruguay. Acá el versito de la izquierda funciona acá para chupar del Estado. Pero después nadie se va a vivir a Cuba ni a Venezuela. ¿ta? Se van a vivir a buenos cap países capitalistas, pero no quieren eso, porque ahí hay que laburar y ahí hay que trabajar en serio y ahí hay que luchar económicamente empresa con empresa, la libre empresa y trabajar y tener que hacer mejores productos y mejores servicios. Y no, y, y no va el viru viru, tenés que trabajar de verdad, pero eso no lo queremos, queremos un puestito, queremos un carguito y a mí no me compran con un carguito, a mí nunca me interesó. Yo prefiero la libertad de poder decirles lo que pienso. A mí me encantaría poder decirles, muchachos, este es el camino, vamos en este momento por acá. Lo hice y la gente a mí no me dio corte. Bueno, perfecto. Hoy sigo diciendo, como siempre, lo que yo pienso. Hoy pienso que no hay ningún camino. Porque no me representa a ninguno, porque no le creo a ninguno. Pero porque tengo mis buenos motivos, porque sé, porque tengo conocimiento. Pues no me caí ayer del Catre. Porque tengo 43 años. O sea, yo sé lo que es el Uruguay. A mí no me lo van a venir a contar. O sea, he estado siempre bien despierto. Sé las noticias, sé lo que pasa. Y sé muchas cosas que la gente no sabe. Que la gente en general no te llega por las vías tradicionales. A mí me llega mucha información. Y esto es una situación de catástrofe. Uruguay está en una situación de catástrofe. Pero la gente quiere creer, porque el uruguayo vive en un mundo mágico. El uruguayo quiere creer que con Luis vamos a vivir bárbaro y que van a venir los blancos y van a aparecer eh, los delincuentes del FA van a ir todos presos y se van a hacer auditorías. ¡Mentira! Pero mentira como una casa. Lo vi a Luis en la entrevista con CNN, una vergüenza. Luis, ¿por qué no denuncias la corrupción del frente? ¿Por qué sos tan tibio? ¿Querés ganar o no querés ganar? ¿Qué oposición planteás? Yo, la verdad, es una vergüenza. Todo es una vergüenza, muchachos. Todo es una vergüenza. La verdad, este, es desesperanzador. Es desesperanzador. Uno la sigue peleando, la sigue luchando, pero dice, ¿hasta dónde? ¿Qué oportunidades tiene Uruguay? con una población que no reacciona y quiere creer que viene Manini y se viene la mano dura, la seguridad y se acaban esto, se acaban los comunistas. Muchachos, Manini viene a arrastrar el voto de derecha, nada más, para otros intereses. Viene a arrastrar el voto de derecha para que la gente que quiere mano dura se quede contenta votando a uno al militar que, no, que viene a ordenar las cosas, nada más. Viene a rastrillar el voto de derecha para llevárselo para otro lado. Yo no le creo a Manini y no creo en Cabildo Abierto. Está bien que ustedes quieran creer, o muchos de ustedes quieran creer, porque están como yo decepcionados de toda la oposición. Bueno, yo creo que Cabildo Abierto es parte de lo mismo, parte del problema. No va a ser parte de la solución, porque no se hace un partido político nacional en unos días. No viene el secretario de presidencia y de repente es el vice. Opa, ¿y esto qué? Se dio vuelta como una media. Y el Frente Amplio, que podría haberlo frenado, porque tenía legalmente todos los artilugios para frenar este partido y esta situación de Manini, no lo hizo, lo dejó correr, porque le sirve, porque Manini le sirve y el MPP está muy bien, está muy contento con Manini. Se llevan muy bien. Bueno. Yo tengo mis enormes desconfianzas y no les creo. ¿Cómo no le creo a ninguno? Porque los conozco bien. Así que, con ese argumento de que si votás anulado, servís al Frente Amplio. Pero muchachos, el Frente Amplio va a ganar, va a ganar de vuelta. Lo más seguro es que gane de vuelta. Me puedo equivocar, pero va a ganar de vuelta. ¿Y si no gana el Frente Amplio? No va a cambiar esto porque no hay alternativa en la oposición. Desearía, desearía que fuera diferente. Pero no hay alternativa. Nadie propone una alternativa. ¿Es triste? Sí, triste. ¿Es desolador? Sí, es desolador. De la misma forma, desolador que en el Partido Colorado siento que Caballe y Gordóñez lo tienen enterrado y no lo quieren ni ver. Y a mí me pone muy mal. Y me pone muy mal que la derecha del Partido Colorado sea la que domine, sea la que controle y sea la que predomine. ¿Dónde estaba Giordóñez? En ningún lado estaba Giordóñez. En mi corazón estaba Giordóñez y en el corazón de algunas personas. Pero después lo tienen bien en el fondo. Eh, yo creo que si la gente no hay un despertar masivo de la situación que se vive en Uruguay, y que se necesita una transformación brutal. Y acá se necesita cirugía mayor el Uruguay. Y que en Uruguay hay que barajar y dar de vuelta. Porque esto está todo para hacer. Este Uruguay es un desastre. Este Uruguay está levantado sobre maderas podridas. Este Uruguay hay que hacerlo de vuelta. Y con ninguno que hay hoy se puede hacer de vuelta. Entonces, la única señal que yo siento que puedo dar. Es votar anulado. ¿Por qué? Porque no le creo a ninguno. Si beneficio a alguien, no me importa si beneficio a alguien. Porque no creo que esté la salida de ninguno de los que hay. Entiéndanme, se los pido por favor. No hay solución, no hay salida. En mi opinión, en mi opinión, no hay salida con ninguno. Entonces, ¿qué me voy a embanderar con alguno? ¿Qué me voy a preocupar de que, ay, si con esto, si con votar anulado beneficio, ¿a ¿qué me importa? Si la oposición es un desastre. Si no se han enfrentado de verdad al Frente Amplio y a las políticas del Frente Amplio. ¿De qué estamos hablando? Y se va a profundizar este modelo de entrega. Y van a venir más pasteras de celulosa. Por ejemplo. Y la bancarización obligatoria va a ser cada vez peor. Y la correa sobre el cuello de todos nosotros va a ser peor. Y el control total se va a imponer. Y nadie nos va a sacar la bancarización obligatoria. Va a ser cada día peor. Quieren apoyar, quieren embanderarse, quieren cantar canciones, quieren ser felices y y, o sentir un momento de felicidad apoyando un partido político. Perfecto, háganlo, pero no me pidan a mí que lo haga. Yo solamente publico en mis redes sociales. No gasto un mango porque no puedo gastar un mango en publicidad en ningún lado. Solamente tengo mis humildes redes sociales. Bueno, en mis redes sociales yo voy a decir lo que yo creo. Y voy a ser leal. Y voy a decirles de verdad lo que yo pienso. Bueno, yo pienso que con las opciones que hay no hay salida. Y les digo más, va a ser cada día peor. Y si las personas, los ciudadanos comunes no damos una señal, esto solamente se va a profundizar. Y alguno podrá preguntarme, ¿y Nicolás, qué pasaría si muchísima gente vota anulado o en blanco? Yo creo que esa sería una señal muy fuerte para todo el sistema político. Y mucha gente que estamos afuera podríamos cobrar relevancia que hoy no la tenemos. Gente de bien, gente que ha trabajado solamente por el bien, gente con principios que está alejada del sistema político y del manejo de los políticos. Porque, a ver, hoy los, el sistema político está por plata. La gente sigue a los partidos por guita, por un carguito, por el carguito que les dio antes por plata, por beneficio económico. Olvídense de la ideología, olvídense de los principios, eso ya hace tiempo que no corre más. En Uruguay lamentablemente todo se maneja por guita. Por lo tanto, en un país tan corrupto, en un país en una sociedad tan prostituida, esto solamente va a seguir cayendo porque ya no hay principios morales. Uruguay, la población uruguaya hoy ya no está guiada por principios éticos está guiada solamente por el propio interés de cada uno y eso nos va a destrozar como sociedad como lo está haciendo. Nos va a destrozar como tejido social y nos va a destrozar como personas. Eso era todo lo que quería decirles. Fuerte abrazo.